Mari, ¿para cuándo es la exposición de calidad y el examen de inglés y todo eso? Mari, Mari, oye, Mari, no me estás haciendo caso. ¿Qué pasó? ¿Para cuándo es la obra? Nos dijo que para el lunes, ¿no? Ah, es para el lunes. Ay, ya, Lili, no te preocupes, ya. El domingo lo hacemos, mira. Mejor relajémonos y mejor pensemos en que ahorita vamos a salir con estos chavos. Ay, Lili, mejor ponte a guardar las cosas en la maleta. Oye, pero ¿quién es la cabaña? Es que no tengo bien claro eso. Ah, es el papá del Beto. ¿Pero dónde queda, Mari? Ah, quién sabe, pero o sea, X. Ya me mandó un mensaje de Osma, ya llegó. Hola. ¿Qué onda? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Bien y tú? Oigan, falta mucho para llegar. No sé, ya mi GPS no sirvió. Ya ves, yo que estoy aquí manejar. Lleguemos a una gasolinera. Dale, dale, dale. Buenas noches, ¿qué se te ofrece? Oye, ¿qué onda? Oye, no sé dónde. Hay una cabaña por aquí. Estamos buscando una. Fíjate que hay una nomás, es la que conozco. Sales por aquí, te das 7 cuadras y llegas. Órale, pues gracias. Dale, que te vaya bien. Bueno, bienvenidos a mi cabaña. Esta que llegamos. Ya está suavecida, mi Beto. Sí, está muy padre. Sí, oye. Gracias. Bastante tiempo para hacer lo de la obra del profe Dar. En serio, Lili, ya, olvídate de eso, ya, por favor, ya. ¿Te gusta el profe o qué? Sí le gusta. Mira, a ver, a ver, ¿qué les parece? Si me traigo algo para olvidar todos nuestros problemas. ¿Qué nos vas a traer? Ah, ya va por la mota este chavo. Hola, sírvanse. ¿Estás temprano, yo? ¿Temprano? Sí, 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 ya, nada, no, vamos a empezarle. Ahora yo quiero hacer un bis por el Aloncillo, que ya está soltero. ¡Eh! Ah, creo que el transformador está fallando. Pues que alguien vaya a verlo. Yo no voy. ¿Qué va a ir, Osmano? Ay, madre, ¿no? Mejor que vaya a verlo. Oye, el que vaya a ir está aquí afuera. Ah, ¿saben qué? Vamos a arreglarlo de la mejor manera. ¡Piedra, papel o tijera! ¡Ah, Gonzo! ¡Ni modo, carnal! Mire, le presto mi sombrerío. Sí, no. Porque se haya enfilado. ¡Arre! No eres tú, tío, siempre pone piedra. Estos ojetes, ¿por qué me habrán mandado a mí? A chinga, ¿quién las bajaría? Oigan, como que ya se tardó mucho Alonso, ¿no? Ay, lleva su sombrero, estará bien. ¿Qué les parece?
parece si contamos unas historias de terror? Sí, ¿no? A mí me contaron una historia sobre esta cabaña mis abuelos. Dicen aquí las personas que cuando alguien viene a esta cabaña, esta persona se aparece y empieza a matar. ¡Ah! ¿Qué fue eso? Ay, cómo son miedosas. A ver, voy a ver. ¿Qué está por ahí? Ah, es solamente canela. Ah, ya nada más canela se debió haber colado ahí en el carro. Ah, ya ves, todo por tu culpa, por estar contando historias de terror ahorita, qué miedo. ¡Ay, al fin la luz! ¡Por fin! ¡Cabrón! ¡Mames! ¡Mames! Entonces ya di cuenta que iba caminando. Entonces se me cruzó. ¿Qué tienes? ¿Qué pasa? Es que me estaba persiguiendo algo negro. Como una pantera. O el Memo. Ay, no inventes, Alonso. ¿Cómo te vas a estar persiguiendo, Memo? Ya vete a dormir. Ay, no. Me pasó algo horrible en el baño. Ay, no, Lili. Haz de cuenta que cuando iba entrando al baño, del lado derecho, vi como una sombra. Y no sé, yo creo que era Osmar, pero no. Yo digo que no. Ay, Lili. Perdón, ¿qué decías? Es que mira, ve estos delfines, qué bonitos, de verdad. Sí, deberías. Lo habría imaginado. Ah, sí, Lili. ¿Pero qué decías? No, ya nada, olvídalo, ya. Ok. Lili, esos no son delfines, son orcas. Ah. ¡Ey! ¿Qué es lo que encontré? ¿Esto? No los encontré en el armario. ¿Dónde está Alonso? ¿Todo dormido? ¿Vamos a asustarlo? Pues sí, vamos. ¿Qué estabas haciendo? Pues tenía hambre. Está bien, fuga. Jotos, en serio, no los creía así, neta, que jotos. ¡A la madre! ¡Lonzo! ¡Lonzo! No está en ningún lado. No está. Oye, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo de esa foto, en serio, fue el día de la grabación. Sí, estuvo muy padre, la verdad. ¡Lonzo! ¡Ay, yo amo esa foto! Oye, ¿escuchaste? Oye, sí. Se oyó de ahí abajo. Pues vamos a ver qué pasa. Sí, ándale, vamos. ¿Qué fue ese ruido? ¿Qué pasó? Ya digamos, ¿qué pasó? Se va de Alonso. ¿Cómo que se lo llevaron? ¿Quién? No sé, un güey lo agarró y se lo llevó. Ay, ves, Lili, te dije que había algo extraño en el baño, pero no me hiciste caso. Bueno, María, ya no es momento para eso. Ya vemos a la policía ya. Ya lo intentamos, pero no hay señal. Pues vamos a buscarlo. Está bien, pero primero hay que cambiarnos. Bueno, vamos. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Buscar cada quien en un lado diferente para encontrarlo más rápido. Pues sí, vamos. Vamos, pues. ¡Alonso! 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 ¡Hey! ¡Alonso! ¡Alonso! ¡Ya, no estás jugando! ¡Alonso! 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 ¿Lo encontraron? No, ni yo. No. Si volvemos a la cabaña, a lo mejor ya nos está jugando una broma. Pues sí, vamos, ándales. Sí, está bien. ¿Qué tienes, Karen?
¿qué estás oyendo? ¡Ah! ¿Qué pasó? No sé, yo escuché a María gritar. No manches, que es ese olor. ¡Alonso está muerto! ¿Qué? María se quedó mucho, pues es una tontería, vamos. ¡Eh! ¡Ya la encontré! ¡María! ¿Qué tienes, María? ¡María! ¡María! ¡No! ¡Está muerta! ¡María! ¡No! Ya, ¡vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡No! ¡Vámonos de aquí! ¡Y Osma!